Hemos estado estudiando la señal recibida para un móvil que se mueve a una cierta velocidad con el objetivo de modelar esta curva, con el objetivo de encontrar cuál es el modelo matemático debajo de la dispersión espectral que sufre una portadora pura en el aire. Y lo hicimos, de hecho, encontramos esta expresión para describir la densidad espectral de potencia de Clark para la dispersión Doppler. Pero lo que no hemos hecho es conectar esta expresión con nuestro objetivo último, que es entender por qué fluctúa y cómo fluctúa y modelar la fluctuación de la envolvente de una portadora en el aire, modelar la fluctuación debida a el desvanecimiento local. Así que para llegar acá con el modelo de la dispersión Doppler, necesitamos hacer dos cosas. Lo primero, esto aquí es un modelo de desvanecimiento de una envolvente compleja. Y este modelo de acá que hemos encontrado es un modelo para la dispersión Doppler de la señal en la pasabanda. Así que lo primero que tenemos que hacer es llevar este modelo a una envolvente compleja, un equivalente de banda base para poder modelar la envolvente de la señal recibida y no solamente la señal recibida, la dispersión de la señal recibida propiamente tal. Y lo segundo es que tenemos que de alguna forma conectar este modelo que ocurre en el dominio de la frecuencia con algo que queremos modelar, pero que ocurre en el dominio del tiempo. Entonces, esos dos pasos es justamente lo que queremos hacer en esta cápsula. Entonces, esta es la cápsula en la que vamos a finalmente descubrir cuál es la correlación temporal del desvanecimiento. Comencemos considerando el resultado de pasabanda. ¿Cómo llevamos esto a la banda base? Y de hecho, habíamos visto cuatro propiedades de la densidad espectral de potencia de Clark. Y lo que quiero hacer acá es comenzar con una quinta propiedad. Entonces anotemos esa quinta propiedad. Entonces vayamos directamente. 5. La densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler es para la señal de pasabanda recibida de pasabanda. Ahora, hay propiedades que relacionan densidades espectrales de pasabanda con las densidades espectrales de sus equivalentes de banda base. Entonces, usando esas propiedades, y no vamos a entrar en detalle de exactamente cuáles y por qué, usando propiedades de procesos estocásticos, la densidad espectral de potencia de la envolvente compleja de una señal de pasabanda es, la vamos a denotar por S tilde sub D de F en este caso, aplicándola directamente a la dispersión Doppler, es la densidad espectral de potencia de la señal de pasabanda, pero corrida en FC Hertz, con una frecuencia que para nuestro caso, en nuestro interés, está
en el rango de menos F Doppler y más F Doppler. Es decir, la envolvente compleja se evalúa en este rango y si este es el rango para F, la densidad espectral de potencia pasabanda se evalúa entre FC menos FD y FC más FD. Y con eso, para el caso de Clark, vamos a poner aquí caso Clark, o tal vez un poquito más explícito, caso de la densidad espectral de potencia de Clark. Eso significa que S tilde sub D de F es la evaluación de esta expresión con F igual a F más FC, así que lo que ocurre aquí es que se cancela FC y entonces tenemos directamente el resultado que esto acá es igual a 1 dividido por pi F Doppler raíz de 1 menos F partido por F Doppler y todo eso al cuadrado, válido para frecuencias menores que F Doppler en valor absoluto. Esta propiedad ahora la podemos usar de la siguiente forma. Entonces, considerando deme un segundo, voy a hacer algo, voy a poner aquí nuevamente el título por si acaso. Considerando la propiedad anterior, la propiedad número 5 anterior, podemos afirmar las siguientes ideas. Primero, la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler representa cómo está distribuida estadísticamente en frecuencia la potencia de la señal recibida. Por el móvil. Es decir, no solo tenemos una densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler, de cómo se dispersa la señal, sino que ahora la estamos mirando por el otro lado de lo que significa una densidad espectral de potencia. Una densidad espectral de potencia representa estadísticamente cómo se reparte energía en frecuencia. El primer punto importante. El segundo punto importante es recordar un teorema que se llama el teorema de Wiener-Khinchin. Entonces, recordando el teorema de Wiener-Khinchin, una densidad espectral de potencia indica la capacidad que tiene
un proceso estocástico para variar a distintas velocidades, para cambiar con distintas velocidades de cambio, para variar con diferentes tasas, le voy a poner tasas de cambio. Y con tasas de cambio realmente no me refiero a otra cosa con distintas frecuencias. Y esto es importante porque si consideramos esto para la envolvente compleja, entonces la densidad espectral de potencia de la propiedad número 5, esta densidad espectral de potencia, lo que representa es la capacidad de cambiar de la envolvente compleja de la señal recibida. Anotemos eso. Entonces, tercera idea, si consideramos esto, lo anterior, para el caso de la envolvente compleja, de la señal recibida, entonces la capacidad de cambio o su capacidad de cambio, entonces su capacidad de cambio es aquella representada o modelada mejor palabra, modelada por S tilde sub D de F. Y finalmente, por teorema de Wiener-Khinchin, la transformada de Fourier inversa de S sub D tilde de F es la función de autocorrelación del proceso de desvanecimiento y es igual a la transformada de Fourier inversa de 1 partido por pi FD raíz de 1 menos F partido por FD al cuadrado. Y esto está en las tablas de transformadas de Fourier, es igual a J0 de 2pi F Doppler tau, donde J0 es la función de Bessel del primer tipo
y orden. Cero. Es decir, un proceso de desvanecimiento como este, que ojo, está acá representado en decibeles, pero lo hemos representado ya en valores absolutos. Aquí está este proceso de desvanecimiento en valores absolutos. Tiene una función de autocorrelación a lo largo del tiempo. Si lo miramos todo esto como un proceso estocástico, este proceso que muestreado en instantes aleatorios produce un desvanecimiento con estadísticas Rayleigh. Pero mirado en el tiempo, tiene una correlación representada por una función de autocorrelación que está dada por la función de Bessel del primer tipo y de orden cero. Aquí adentro está el parámetro F-Doppler y tau es la base de tiempo de la función de autocorrelación. Entonces tratemos de interpretar un poquito qué significa eso. Lo primero es graficar la función de Bessel. Aquí la tenemos y la tenemos parametrizada en FT. Estamos usando frecuencia normalizada en el entendido que esto lo que se grafica aquí es J0 de 2 pi FD tau. Entonces según el Doppler uno puede despejar tau. Según el Doppler uno despeja tau y ajusta esta escala en forma correspondiente. La función de Bessel de primer tipo tiene en 0, cuando tau vale 0, tau vale 0, tiene valor 1, obviamente, el proceso de desvanecimiento observado en el mismo instante es exactamente la misma muestra, por lo tanto está completamente correlacionada consigo misma, y en la medida que después de una primera observación, llamemos esto arbitrariamente acá, una primera observación tal vez en ese punto, comenzamos a esperar un cierto tiempo, se va perdiendo similitud en el valor que tenía el proceso de desvanecimiento con el valor original, de repente vuelve a cambiar, vuelve a cambiar, vuelve a cambiar. Y la pregunta es, ¿cuán rápido pierde correlación? Esa respuesta ahora la tenemos respondida acá. Esa pérdida de correlación ocurre a este ritmo. Entonces, una primera pregunta que puede surgir es, bueno, ¿cuán pronto se ha perdido completamente la correlación del proceso de desvanecimiento observado en un cierto momento hasta un segundo instante en el cual ya el desvanecimiento observado es completamente descorrelacionado con el caso original? Entonces, hagamos ese cálculo. Notamos que lo siguiente, J0 evaluado en 2π por más o menos 0,38, estamos hablando de este punto de acá, aquí aproximadamente 0,38. Y aquí voy a enfatizar, este punto es el producto FD por tau es igual a 0,38. Es el punto donde por primera vez esta expresión es esencialmente igual a cero. Y voy a poner aquí aproximadamente porque este valor de 0,38 no es cerrado. Y esto sí corresponde a lo que me refiero, es a la primera raíz. Y eso significa, esto es equivalente a decir que al cabo de tau igual 0,38
dividido por F Doppler, según la velocidad y la frecuencia portadora, resulta un F Doppler. Segundos. La potencia recibida no guarda más correlación con la potencia recibida al inicio. Y al inicio se refiere al instante tau igual a cero en un sentido de un tau de una función de autocorrelación. Hemos estado siempre haciendo un ejemplo con un F Doppler de 100 Hz, que corresponde a 60 km por hora en una portadora de 1,8 GHz. Y en este caso resulta que tau es igual a 3,8 milisegundos. Esto significa que en 3,8 milisegundos, en 3,8, estos son 50 milisegundos, vale decir que en un pequeñísimo porción de tiempo de 3,8 milisegundos se ha perdido completamente correlación. Y fíjense que tiene bastante sentido porque si calculamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cambios de más a menos, un décimo de 50 milisegundos es del orden de 3,8 milisegundos. Es decir, efectivamente, esta tasa de cambio tiene algo que ver con esos 3,8 milisegundos. Y esto a su vez vuelve hacia atrás a darnos una herramienta para entender algo que ya habíamos observado. Y habíamos observado muy al comienzo de que entre dos desvanecimientos sucesivos hay aproximadamente 5 milisegundos, hay aproximadamente el tiempo de media que toma avanzar, moverse al móvil, media longitud de onda. Así que ya estamos a través de nuestro modelo de función de autocorrelación de la dispersión Doppler dado por una función de Bessel. A través de este modelo ya estamos empezando a llegar cuantitativamente a responder preguntas que venimos arrastrando y venimos planteando desde hace bastante, bastante rato. Con esto tenemos un primer set de respuestas que vienen a comenzar a cerrar el ciclo de preguntas que se abrieron con respecto a variación temporal del desvanecimiento.